Muy buenas a todos desde Jamnubis Gamer Dor, nos encontramos en un nuevo vídeo del Horizon Zero Dawn. Vamos a continuar con el modo historia. Acabamos de llegar a un campamento y tenemos que investigarlo. Así que vamos a hacerlo, a ver qué encontramos. Que... vale. Aquí hay una lanza. No se ha usado. Vale, aquí hay flechas también, como puedo ver, pero no sé si esto hay que analizarlo. Vale, aquí hay algo también. Parecen haber arrastrado algo. Vale. ¿Alguien trajo un cadáver aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea. Como si la sangre goteara de algún sitio. Como de un carro. ¿Ves? Huellas. Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro y los dispersó por el campo. Espera. ¿Dices que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Por qué harían eso los Carja Sombríos? Ahora mismo, no podría decir que los Carja Sombríos sean los responsables. Por supuesto que lo son. Bueno, sigamos las huellas a ver qué hay. Vale, pues vamos a seguir las huellas, resaltamos el caminito. Pero antes vamos a coger esto de aquí y los palos estos. Que por cierto, no sé si lo enseñé en el anterior capítulo, pero tengo un arma nueva que es este arco de aquí, ¿vale? Que son flechas destructoras, flechas precisas y flechas de recolección. Eso sí, me he tenido que poner el otro arco y he tenido que quitar el tirachinas porque tienen súper poca munición las tres flechas, por así decirlo, del arco nuevo. Mira, aquí tenemos el carro. Y entonces me quedaba sin munición súper rápido. He estado jugando fuera de sin grabar, vamos, para poder subir un poquito de nivel y poder ir comprando cosas nuevas, etcétera, etcétera. Nuevas mejoras, nuevos objetos. Y me quedaba sin munición muy rápido. Me intenta enfrentar a un topo. Al topo... vamos, un topo, no sé cómo se llamará en el juego. Me parece que se llama topo, o sea, así tal cual. Y son imposibles. O sea, necesito flechas de hielo, ¿vale? Pero es que no las tengo. O sea, pensaba que podía coger con cualquier arco cualquier tipo de flechas, pero por lo visto no. Y me da cuenta muy tarde de esto. O sea, no sé... quisieran matar a él. No sé cómo me da cuenta tan tarde porque cada arco tiene su tipo de flecha que puedes usar, cada arco, cada arma, mejor dicho. Yo estoy hablando ahora de arcos, por eso he dicho arcos. Entonces, pues eso, que pensaba que podía cogerlo y digo, vale, me compro este arco, que el que me he comprado es un arco muy bueno. O sea, es caro y hace muchísimo daño. Y digo, bueno, pues me lo compro y me pongo todos los tipos de flecha ahí y reviento, ¿sabes? Pero claro... solo puedo utilizar las flechas que me vienen, que habéis visto antes. La precisión, la de no sé qué y la de la otra, que no acuerdo cuáles son ahora. Estos tíos no son Carja Sombríos. Son de mi tribu, los Oseram. No jodas, tío, ¿en serio? ¿Así es como tu gente se saluda entre ellos? Es una chica, va armada. Vale, vamos a... uy, va. Lo malo de esta flecha es que, mirad, tarda muchísimo en cargarla, ¿no es? Pero mira todo el daño que hace. O sea, de una flecha... vale, bien. ¡Vamos! Vale, bien, 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 bien. Vale, este está muerto ya. Vale, vamos a coger todo. Ahora que estamos aquí. A cubierto, más o menos. Vale, ¿dónde están? No veo, tío. Yo disparo, vale, bien, 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 bien. Debes tardar muchísimo en cargar las flechas, ¿eh? ¿Qué es eso? Creo que llama a las máquinas. Prepárate. ¿Qué dices? Yo me oculto aquí, tío. Oh, shit. ¡Ay! Me cago en la leche. Qué susto me he dado. Puedo poner tres flechas ahora también. Joder. Me cago en la leche, tío. Vale. He hecho un... he mejorado también un ataque. Que es que puedo tirar al... joder. Tú no hagas nada, hombre. Venga, tú. ¿Qué hace este? No me jodas, tío. Que voy a morir porque el otro hombre no se está moviendo, tío.
Bien, 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 bien. Vamos a matar a este. Cuidado, 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 cuidado. Uf. No me jodas, tío. ¡Oh! Qué mal, tío. Me tengo que ir de esta zona porque yo creo que hay detrás del bicho este de la edificación que había que no me salía. Yo creo que hay una zona mejor para luchar. Creo que llama a las. Vale, pues vamos a poner trampas. ¿Por dónde venían los bestias, tío? Me parece que por aquí viene una. Vale, vamos a parar a esta. ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, mierda, he fallado este tiro. Vale, vamos. Cuidado. ¿Qué era este bicho, tío? Un demoledor, vale. Vamos a pararle. Vale, bien. Impacto. Cuidado, 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 cuidado. Que me da, que me da. No, no me venga tú. Vale, vamos a poner esto un momento. Vamos a preparar tres flechas. Le damos impacto. Vale, bien. Le disparamos las tres flechas. Le hacemos impacto otra vez. Vamos, 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 vamos. Cuidado. Me cago en la leche, tío. Se está quemando vivo, se está quemando. Ha muerto, bien. Cuidado. No me queda, no me lo creo. Ay, Dios, qué mal le ha puesto, tú. Me parece que no me lo he dejado ni poner. Vale, bien. No me fastidies, tío. ¡Buf! Vamos a ponernos por aquí. A preparar las flechas. Vale, cuidado, 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 cuidado. Vale, a ver, ven. ¡No! ¡Me fastidies que falla el último segundo! ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, tengo todas las flechas estas, ¿vale? Vamos a preparar este ataque. Vamos a ver, tío, ¿qué haces? No me jodas, que vuelta a fallar, tío. Vale, bien, 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 bien. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado que me ataca. Bien, 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 bien. ¡Ahí sí, señor! ¡Vamos! ¡Que le queda nada de vida! ¡No! ¡Que me he quedado atascado, tú! ¡Buf! Que me ha cambiado de arma sin querer, tío. Vale, ya está, ya está. ¿O será? Madre mía. No calla, sombríos. Parece que estaba equivocado. Para no variar. Por favor, usa tu segunda visión. Debo saber qué ha pasado realmente. Ya voy. Vale, vamos a ver qué... ¿qué ha pasado? Pero antes vamos a buscar un poquito de medicina y vamos a recolectar lo de los cuerpos del demoledor, ¿vale? El otro estaba allí, ¿vale? Se nota que he estado un tiempo sin jugar porque lo dejé el juego de lado por lo del bicho este que me pasé el anterior capítulo. Porque estoy oxidado, pero vamos, muchísimo en este juego, ¿eh? A ver, ¿hay medicina en algún lado? Aquí hay medicina, ¿vale? Que me quiero por curar un poquito porque es que con la poca que me queda, la poca vida que me queda, cualquier golpe es muerte. ¿Qué son esas correas de cuero? Vale, vamos a ver. Correas cortadas con un cuchillo y una piedra con sangre. Vale, a ver, sigamos mirando. Aquí hay algo. Hay mucha sangre. Mucha gente murió aquí. Vale. Es una masacre. ¿Qué más? Esas rocas están destrozadas. Algo golpeó estas rocas. Algo que no había visto jamás. Bueno, ya verás, el típico bicho gigante nuevo. A ver, aquí. Parecen armas de la... No tienen sangre.
Los hombres de Ersa no contraatacaron. Vale, a ver qué más. Aquí, otra vez. Vale, por aquí hay algo. ¿Eso qué es? Aquí hay algo. Parece que se puede instalar equipo en esa cosa. Ahí, junto al trípode. Una célula de energía usada. Vale, aquí hay algo más. No parece... Vale, ya está, tengo que hablar con el hombre. Vale, con Erend. Tengo que hablar con él, vamos para allá. A ver qué me cuenta. Bueno, qué le cuento yo a él, mejor dicho. Pensé que murió en el campo de abajo, pero lo haría aquí. Toda esta farsa, ¿para qué? Es como si quisieran atormentarme. Tengo una teoría, pero hay que echarle imaginación. A ver, cuéntamela. Han resultado ser mejores que los hechos de otros. Vale. Creo que los Oseram emboscaron a Ersa y a sus hombres con una nueva arma. La montaron en ese trípode de ahí. Pues emite ondas de fuerza, tal vez sonoras. Parece que partió esta piedra. Creo que paraliza a la gente en vez de matarla. Dejó a la vanguardia quieta ahí. Sin derramar sangre. Sin lucha. ¿Para qué paralizarlos si luego vas a moverlos y destriparlos? Querían ocultar algo. La piedra, hay sangre. La piedra que usaron para machacar a Ersa. O a otra persona. Las correas de la armadura están cortadas. Como si se la hubieran quitado a alguien. No puede ser. Su cuerpo estaba en Meridian, yo lo vi. Dijiste que estaba irreconocible. Tal vez le pusieran su armadura a otro cadáver, a alguien de su estatura, y lo mutilaron para que pudiera ser cualquiera, incluso Ersa. Vale, pues parece que Ersa está viva. De nuevo el cuerpo. Si de verdad es Ersa, me habré equivocado. Pero si no... Mi hermana podría seguir con vida. Me voy. Nos vemos allí cuando puedas. Vale, bien, bien, bien. Puede que Ersa esté con vida, ojo, ¿eh? Eso es importante. O sea, podemos salvar a la hermana de Erdan. Vale, pues vamos a investigar un poquito por aquí a ver si hay algo importante. Casi estamos a punto de subir al nivel 24, que lo tenéis ahí arriba a la derecha, la barrita azul. Nueva misión hacia las tierras fronterizas, ¿vale? Eso me imagino que será... ¿Qué está sonando? Vale, 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 es que he subido de nivel, vale. Vale, cogemos esquirlas y carne. Aquí hay algo más, no parece. Vamos a subir el... las habilidades, ¿vale? Con vosotros aquí. Vale, como veis, esto lo subí, que puedo poner tres flechas, lo habéis visto ahora en el combate. Tengo dos, o sea que solo puedo cosas de esta barrita, ¿vale? O sea, solo podría ponerme sabotaje de combate, aumenta un 50% el tiempo que una máquina permanece saboteada, o reduce más tu visibilidad ante los enemigos al agacharte. Esto es muy bueno. Esto me gusta mucho, la verdad. Me gusta, me gusta, me gusta. Desarmar trampas. La verdad es que las trampas las uso muy poquito. Las trampas este que se ponen en el suelo que parecen como globitos. Recarga rápida, eso es muy bueno. Eso para las flechas que tengo yo que tardas mucho en atacar, me vendría genial. Sprint silencioso, esto me mola. Vale, me voy a coger lo de discreto, para que cuando me tengo que ocultar que no me vean más tan fácilmente, básicamente. Vale, pues ya está. Ya hemos terminado la misión, chicos. La vamos a dejar por aquí, sé que es un gameplay cortito, muy cortito, dura menos de 15 minutos, pero bueno, es una misión, no quiero tampoco que se haga muy largo estas misiones, estos gameplays. Ya hice gameplays muy largos y no sé, no me termina de convencer mucho hacer gameplays tan largos. Sé que queda mucho juego por delante, todavía queda muchísimo juego por delante. Yo creo que llevamos como el 60% más o menos. No sabría decirlo exactamente, pero me parece que 60-70 como mucho. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, manita arriba, like, suscribiros al canal si no estáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!